Me da mucho gusto estar nuevamente en esa Hualpolla, en ese municipio donde han sido varias las razones por las que hemos hecho presencia, algunas veces por alguna contingencia, hoy por querer desde aquí, desde esta parte del oriente de nuestro estado, en el corazón de esa Hualpolla, hacer entrega de estas tarjetas que representan. Pásenle la corrió, por favor. Gracias. Estas tarjetas que son parte de este programa social que el gobierno del estado ha instrumentado. Este gobierno se encuentra en la recta final de su gestión. Y quiero de manera muy breve compartirles lo que ha sido el alcance del trabajo realizado por este gobierno, donde se inscribe justamente este programa social. Hemos sido un gobierno que se ha inspirado fundamentalmente en el compromiso que hicimos con los mexiquenses y que nos permitió firmar distintos compromisos, y se han convertido los compromisos que hicimos con los mexiquenses el principal eje e inspiración de toda la actuación del gobierno del estado. Fueron 608 compromisos que asumimos, de los cuales hemos cumplido más de 508 compromisos. Y más allá del número, que podría parecer para muchos, pocos o muchos, lo importante es lo que está detrás de esos compromisos, lo que ha significado en las obras educativas que hemos realizado en el estado. Gracias a los compromisos, hoy el Hualpolla tiene un campus de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias a estos compromisos, hoy el Hualpolla cuenta con mejores instalaciones para los servicios de salud, entre ellos la modernización del Hospital La Perla de este municipio, el equipamiento de 35 hospitales y 15 hospitales municipales, así como 52 hospitales en todo el Estado de México. Gracias a estos compromisos, hoy el Estado de México está mejor comunicado. Hoy hemos construido más de 152 kilómetros de nuevas autopistas, y sobre todo aquí en el Hualpolla ya le alcanza y le toca el circuito exterior mexiquense, que evita que la única vía de acceso al Hualpolla sea pasando por el Distrito Federal. Hoy, a través del circuito exterior mexiquense, nos podemos comunicar con otros municipios del estado y con la capital del Estado de México. Gracias a los compromisos, hoy el Hualpolla cuenta con un mejor sistema de abasto de agua potable, porque el macrocircuito que hemos construido desde Huixquilucan, 17 municipios de la zona conurbada hasta Nezahualcóyotl, amplía la cobertura y el abasto de agua potable para todos estos municipios del estado. Es así como hemos avanzado en el Estado de México, sobre todo inspirados en una filosofía: cumplir a los mexiquenses, cumplir con los compromisos asumidos. No nos hemos distraído ni hemos querido realizar otras obras o proyectos que, por valiosos que fueran, estuvieran lejos o apartados de lo que ha sido el compromiso del gobierno del estado. Cumplimos los mexiquenses en los 608 compromisos que hicimos con el pueblo del Estado de México. En esta filosofía están los programas sociales que buscan acercar apoyos a la población que más lo necesita, en distintas edades y en distintos sectores. Ahí está el programa de Mujeres Comprometidas, que es el que hoy nos convoca. ¿Por qué este programa? Porque en el Estado de México el 36% de la población económicamente activa y más de 2 millones de mujeres que son parte de las mujeres ocupadas es lo que representa justamente el sector femenil del Estado de México. Porque cada día más las mujeres son jefas de familia, porque cada día más las mujeres son quienes se ocupan de llevar el sustento a sus hogares. Y por eso definimos que dentro de la política social del Estado de México era necesario instrumentar un programa
que nos permitiera apoyar a las mujeres trabajadoras y comprometidas con sus hogares. Por eso hicimos este programa que apoya a mujeres que cuentan con trabajo y algunas que lamentablemente por la crisis económica que todavía resiente sus efectos en nuestro país no tuvieran un empleo y que tuvieran familia y que fueran el sustento de sus casas. Por eso hicimos este programa que actualmente tiene una cobertura entre mujeres de 18 y 35 años. Pero hemos encontrado en el camino que la necesidad es mayor y que hoy, precisamente consecuencia de la crisis, son todavía muchas mujeres en otros niveles de edad que tampoco tienen trabajo y que si no tienen, su nivel de ingreso es muy bajo. Por eso, habremos de presentar a la Cámara de Diputados una propuesta para que la cobertura del programa de mujeres comprometidas se amplíe a más edad y podamos apoyar a más mujeres del Estado de México. Esta política tiene por propósito allegarle y apoyar con un poco más a las mujeres comprometidas del Estado de México. Es una política de orden asistencial y hemos dicho desde el Estado de México que la política social tiene que renovarse. Tenemos que construir los programas de una nueva generación que no solo tengan esta cobertura de carácter asistencial, sino que permitan que los sectores menos favorecidos de la sociedad puedan incorporarse a la actividad productiva. Que todos estos sectores sociales puedan verse alentados y puedan verse incentivados para incorporarse al mercado laboral, a la actividad productiva. Por eso también hemos planteado la necesidad de construir una nueva programa o un nuevo sistema de seguridad social universal que aliente y que estimule la actividad formal para que entonces más mujeres y más sectores puedan incorporarse a la actividad productiva y que al hacerlo puedan disfrutar de los beneficios de los programas sociales y de la seguridad social que, insisto, este país necesita. Lo vamos a seguir impulsando desde el Estado de México. Hemos dado ya los primeros pasos en el diseño de distintos programas que dentro de la política social del Estado favorecen a distintos sectores, los menos favorecidos del Estado de México. Hoy son ya más de 439 mil habitantes del Estado de México los que de alguna forma y en distintos programas reciben el apoyo de la política social del Estado de México. Vamos a seguir trabajando al lado de ustedes para que este gobierno en su recta final cumpla a cabalidad con la palabra empeñada, cumpla con todos los compromisos que hicimos con los mexiquenses y que la política social del Estado se convierta en un estímulo, en un aliciente y en un apoyo más para la población que más lo necesita en nuestro Estado. Desde aquí, se apagó los aplausos. Yo desde aquí, y Enrique Peña le va a todas las mujeres del Estado de México. ¿Y cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Y razón para ello, de extenderles desde aquí un abrazo cálido, respetuoso y fraterno a todas las mujeres aquí reunidas y a todas las mujeres mexicanas, porque han sido ustedes el principal respaldo al gobierno del Estado, pero particularmente a su amigo que les habla, el gobernador del Estado de México, porque es gracias a las mujeres mexicanas que Enrique Peña es gobernador del Estado de México. Y es gracias, particularmente gracias a las mujeres del Estado, que vamos a seguir hasta el final de esta gestión cumpliéndole al Estado de México.
Finalmente, mujeres mexiquenses, les convoco para que caminemos juntos en esta etapa final de la administración y para que en el tiempo que nos resta consolidemos la obra material, la obra pública y los programas que beneficien aún más al Estado de México. Sigamos haciendo camino y sobre todo construyendo mejores horizontes para esta que es la casa de todos, el Estado de México. Muchísimas gracias.